Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un vídeo que diréis, what, pero ¿qué es esto? Por fin acabamos la colección de Dragon Ball Z con marca, ¿vale? Por selecta edición. Diréis, pero ¿qué locura es esto? Por fin, desde... Sí, tenemos Dragon Ball Z, tenemos Saint Seiya, tenemos Mazinger Z, Majin Kaiser, Dragon Ball, Dragon Ball Z. Al final nos hemos hecho con todo. Desde aquí me gustaría saber quién ha hecho todo esto. ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Quién ha sido capaz de hacer todo esto teniendo ya todas las boxes en DVD ya lanzadas y requete lanzadas? Que luego al final las veréis para que veáis que no miento. Aclarar que la he hecho porque he querido, nadie me ha obligado, eso está claro. Sí, estoy muy loco, como podéis ver. Pero la verdad es que estaría guay, ¿no? Un retweet, un reconocimiento, un algo, no solo a los amigos que hablan bien, ¿no? Esta semana por fin acabamos Dragon Ball Z, ¿vale? Con este domingo tendréis el último, el 291. Bueno, 290 y 291, ya hemos acabado con Buu, pero la carátula ha sido la misma hasta el final, ¿vale? Ya sabéis que os he ido enseñando un poco las carátulas, vamos a hacer un repaso. Esta ha sido la parte de Buu, empezaron con una portada diferente, esta saga, ya lo visteis en su día en el canal, de las más chulas que ha habido. Ya sabéis, esto no ha cambiado nada, simplemente he cambiado la carátula. Aquí tenéis el estuche, ya sabéis, la foto de Vegeta y Trunks, ¿vale? Lo voy a dejar un poco aparte para no liarlo. Tuvimos la Saga Cell con también Vegeta y Trunks, la verdad. Vegeta y Trunks. Aquí, ¿qué carátulas tuvimos? Pues tuvimos esta y tuvimos esta también, ¿vale? No tuvimos diferentes, tuvimos estos dos tipos de portada. Aquí tengo la batalla de los dioses porque cuando acabamos Dragon Ball, la primera parte, pues regalaron Battle of Gods, ¿vale? Pero esta vez pues no han regalado la resurrección de Freezer, que no hubiese estado nada mal, ¿vale? La tenemos un montón de veces, pero bueno, tampoco hubiese estado mal un obsequio de Dragon Ball o algo extra, ¿vale? Vale, esto ha sido la saga de Cell. Aquí tenemos la saga de Freezer y la saga de los Saiyans, que si recordamos, pues tenemos las carátulas, tenemos... Esto está... ¡Buah! Esta fue la saga Freezer, que fue la que más me gusta de todas las carátulas que hay. Es la más chula, la saga de Freezer. Y tuvimos aquí, en la primera, pues tuvimos la carátula de Raditz, Vegeta, Nappa y Goku con el primer capítulo. Ya veis, tenemos todos, ¿vale? Vale, esto por aquí. Luego acabo con lo que no es Dragon Ball. Bueno, aquí empezamos con Dragon Ball, allá por el 2015. Dragon Ball, estas carátulas pues diferían un poco, venían una imagen diferente en cada esto, pero no me voy a poner a pasar aquí los 150 y tantos que son. Pero ya veis, aquí tenemos hasta el capítulo 33, y pasando por todos, 34, pasando por todos, 67, pasando por todos hasta el último, ¿vale? Tuvimos esta primera parte de Dragon Ball en DVD
con marca. ¿Qué más? En 2014, a finales de 2014, por septiembre, empezamos con Saint Seiya, la saga de Hades, Infierno, y la saga de Hades de Santuario, Infierno y Elysios, con la OVA final especial. Esto fue por finales del 2014. Luego empezamos con Dragon Ball, Saint Seiya, y entre Dragon Ball y Dragon Ball Z tuvimos Mazinger Z. Mazinger Z, los 91 capítulos, como veis, completa. Mazinger Z, no es Dragon Ball, pero también la tenemos, la tenéis en el canal, con los 7 ovas de Mazinger, ¿vale? Que vino sin caja, no nos dieron una cajita para guardar Mazinger. Así que nada, estaría guay un like, ¿no? Un retweet por Selecta Visión, por ejemplo. Estaría muy guay. Estaría muy guay, no sé. Creo que es merecido. Creo que es merecido. Si lo creéis así, chavales, pues darle a like, compartir, a ver si por un casual alguien se da cuenta de este vídeo. O alguien tiene el detalle de. No sé, de, yo qué sé, un, oye, pues joder, qué guay, ¿no? Que hayas completado la serie. Otros amigos nuestros no, o sea, ¿sabes? O sea, sería guay, como veis, por DVDs. Que no sea llamarme loco, lo sé, llamarme loco. Es fácil y es entendible, porque cualquiera no hace esta colección, semana tras semana. La verdad que no pensé hacerla en su día, en su momento, porque ya tenemos las boxes de Dragon Ball Z, ya tenemos las boxes en nuestra estantería tranquilamente guardaditas, y no pensaba hacerla porque era un derroche innecesario, pero mira, esto queda así, queda hecho. Son largas semanas de coleccionismo, pero bueno, queda guay, la verdad es que ahora queda guay, todo junto, pues queda guay. Ahí tenéis todo, desde Mazinger Z, Dragon Ball, Dragon Ball Z, todo por marca, por Selecta Visión. Como veis, y no miento, ahí tenemos las box de Dragon Ball Z y Dragon Ball, para que veáis que realmente está. Y pues no sé si sacarán Dragon Ball GT. Como veis, también tenemos la box de la caja del año pasado. La de este año ya sería pasarse. En varias versiones lo tenemos. Ahí tenemos Dragon Ball. Ahí tenemos las boxes. Y ahí tenemos los DVDs con marca, que nunca acaba, pero por fin ha acabado. Así que nada, chicos, muchísimas gracias. Ya sabéis, darle like, por favor. A ver si llega este vídeo a alguien. Que está muy guay cuando la gente habla bien y damos a like. Pero estas cosas creo que merecen un pequeño reconocimiento. Creo. Ya te digo, repito, quiero ver quién lo ha completado. Al igual que yo, me gustaría ver si alguien ha sido capaz de completarlo. Y nada, chicos, un abrazo a todos. Muchas gracias por el apoyo del directo de ayer. Y nos vemos pronto. Un abrazo.